Bien, continuamos. Último bloque de la página Millonaria TV. Yo estoy para que el programa hoy dure 4 horas. Sin duda. Con el Pato, Turco no es tuyo. Bueno, pero no, pues ya te veo ahí. No se puede dejar de hablar. Es el libro del Pato, su autobiografía. Recientemente de Editorial Planeta, salido qué lindo. A la venta, con un montón de imágenes, casi diría que inéditas, de la historia del Pato y de su trayectoria. Acá estoy viendo yo una justo que encontré muy, muy particular, a ver si la cámara lo puede tomar. ¿Qué es esa foto? Es la Selección Fantasma, la famosa Selección Fantasma. De 1973. ¿Qué recuerdos tenés de esa? Es la misma selección que está abajo. Es la misma selección de los que son los mismos que están acá, ¿no? Sí, lo que estamos practicando también acá. Claro, acá también. En Tilcara estábamos ahí. Practicamos en las plazas. ¿Qué era la selección? Claro, que viajaron antes, ¿no? Viajaron un tiempo antes del partido largo para estar. No, en el eliminatorio, un año antes. Claro, viajaron un año antes. Teníamos que jugar contra Bolivia allá. La altura. Cerrábamos con Bolivia allá y era imposible ganar. Entonces, Cabezón Cibro, que era el técnico. Habló con Ubaldo y no Miguelero. Y hacer un equipo alternativo, se van, se adaptan allá. Y bueno, ahí el revoleo. Estaba Kempe, Bochini, estaba yo, estaba Mostaza, JJ, había unos cuantos. Después Mostaza y JJ no viajaron a hacer la adaptación. Y bueno, ganamos en La Paz. Dio resultado. Sí, pero un mes. Ay, Dios. Un mes allá, ¿sabes lo que fue? No lo pasaste bien. Bueno, de hecho, ahora hace poco Atlético Tucumán fue un equipo argentino que ganó en La Paz después de casi 30, 30 y pico de años. Sí, se hace muy complicado. Y ganó con un gol de 40 metros y con un error. Porque... Un mes de adaptación. Claro. Corríamos ya a la par. De ellos. A la par, sí, y mucho más también. Claro. Y fue un acierto. Después nos usaron esos métodos con lo nuevo, viste, las cámaras de gas, sí, creo que ellos. Hay que ir ahí y adaptarse ahí, ¿viste? ¿Puedo tener un ratito yo? Sí. Porque te veo a vos, yo también quiero. Sí, sí. ¿Participó tu hijo en alguna cosa del libro? Sabemos que es periodista. Sí, pero es muy exigente. ¡Ah! Sebastián. Sí, participó toda la familia, pero más él que es periodista recibido y trabaja. Y todavía me maneja muchas cosas. Qué orgullo, qué más quiere uno, ¿no? Seguro. Que tenga el hijo ahí. Yo, a vos, viste, la tecnología a mí también me pasó por arriba. ¿Viste? Entonces él me salva, me ataja penales. ¿Y qué fue lo que más te emocionó en el armado del libro? No digo que me cuentes la anécdota porque, para que la gente lo lea, pero sino que me digas, sí, conté algo que no había contado respecto... Sí, muchas cosas. Hace poco, bueno, el libro salió a la venta hace 20 días. Hoy me... Me comunicaron que está agotado. Hoy me comunicaron. Todavía no lo presentamos porque lo presentamos el día sábado. ¿El sábado en la feria? Feria. En la feria, claro. Este sábado que viene y ya... ¿A qué hora, Pato, así? A las 4 de la tarde. ¿Sábado 4 de la tarde en la Feria del Libro? En el stand de Planeta. Perfecto. Ahí te invitaba toda la gente que vas a estar sí, vos. Sí, para sacarme fotos, para filmar libros. Bárbaro. Y estuve hace 10 días en San Miguel del Monte, mi ciudad. Uh-huh. Y ya mis hermanas habían visto ya, ¿viste? Y bueno, hay cosas que yo cuento ahí, me dice, Ubaldo, nunca nos dijiste. Tu familia. Nunca. No, pero ahí estuve amenazado de muerte. La coste. Mi padre también. No, son cosas que me guardé, me hizo mucho mal. Me hace mucho mal. Y cosas como esa, ¿no? Y bueno, mis pibes eran muy chiquitos en esa época. Eran pequeños. A medida que fueron creciendo, les fui contando, pero en cuentagotas. Pero bueno, hay cosas que todavía tengo que trabajar para poder contarlas. Pero fue un libro que me llevó casi un año. Me tomé mi tiempo. Venía Sergio Rena, que es el que me ayudó de Planeta. Y terminé el entrenamiento acá en River en la mañana, al mediodía. Y dos veces y tres veces a veces en la semana me quedaba con él almorzando y hasta la tarde narrando cosas, ¿no? Y me gustó, me encantó, estoy re feliz porque ahora es como que la gente te conoce mucho más, ¿no? No conoce al tipo que volaba de palo a palo, sino conoce también
Porque el periodista común en general, y no es una crítica. Che, Pato, aquel mano a mano, aquel penal, aquella vuelta olímpica. Pero ¿cómo llegás a todo eso? Claro, claro. Vos recién mostrabas la foto de San Miguel del Monte. A mí se me erizó la piel. Todavía tengo eso, ¿viste? Gracias sí, a Dios. Sí, sí, que ¿no? te sigue movilizando esas cosas. Sí, sí. O viajar en tren, en subte, en micro, yo lo hago, lo hice siempre. Y hace poquito se viralizó una foto viajando yo en tren. Uniformado, iba al entrenamiento de River a Hurlingham. Para mí fue una cosa común. Y bueno, todas esas cosas me siguen movilizando, me siguen emocionando. Y le puse todo al libro. Simplemente contando cosas verídicas, ¿no? Uh-huh. Turco, te tengo una mala noticia para vos. A ver. Y es que este libro sí. lo vamos a sortear entre los televidentes de la página Mellanera TV. Pero no voy a participar igual. No podés participar. Pero no solamente el libro, sí, tomá, que ya vale oro, sino que le vamos a pedir una firma, sí. una dedicatoria al Pato, con cariño para los hinchas de River, como quieras, Pato. Te lo vamos a pedir. Pato, está. Hablabas de que vos estuviste alejado un tiempo de River después de haber sido entrenador de arqueros de primera. ¿Está abierta la posibilidad en vos de quizás en algún futuro volver a tener ese cargo en primera de entrenador de arqueros, por ejemplo? No, ¿te gustaría? No. Yo a mí me encanta. Solamente con los chicos. Uh-huh. La docencia y juro que aprendés cosas con los chicos. Aprendés cosas. Sí, los tratás como si fueran. Hoy te dije, como si fuera hijo tuyo. Sí. Va a venir un pibito de 6, 7 años. Hola, Pato. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Digo, vení acá. ¿De dónde me conoces vos? Yo, mi papá, mi mamá, mi abuelo, sí. mi tío. Dice, me pasa los videos tuyos. Dice, ¿cómo atajabas? Y aparte dice, me meto en YouTube, busco tus atajadas. Claro, los pibitos manejan todo eso, ¿no? Sí. Y todas esas cosas, le ves la inocencia, las ganas que tienen para poder triunfar. Y yo me siento bien con esa formación que le puedes dar al chico. Bueno, esos chicos sí van a participar del libro que el Pato está autografiando en este momento. Lo vamos a sortear a través de nuestras redes sociales.